¿Qué tal? Buenas noches. Un tanto averiado haciendo este MotorPress, pero vamos para adelante, dijo alguien, ¿no? Vamos a hacer este MotorPress dedicado a categorías de karting, algunas categorías que nos habían quedado, como así también lo sucedido en el fin de semana. Rápidamente nos vamos a ir a la primera pausa. Presentamos a nuestros anunciantes y después sí venimos a desarrollar lo que tenemos preparado para esta noche. Para los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, rojos, por y bolognesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Tres puntos nos otorgaron con la caída de la bicicleta, pero aquí estamos. El flamante campeón de la categoría 150 Senior, Luca Grasselli, festeja su consagración en el Salón de Bomberos Voluntarios, el 11 de diciembre a las 20 horas, tarjetas en ventas al 15-66-59-21 y 66-41-22. En Las Palmeras Bailables, mañana viernes, Banda Mambos. El sábado, el show de Tony Ángel y Sello de Amor. Cine Cervantes, como siempre, superestrenos. A partir de hoy jueves, las mejores películas. Doctor Strange, Hechicero Supremo, La Chica del Tren y Las Locuras de Robinson Crusoe. Es lo que nos ofrece Cine Cervantes. Pumas Alto, Estaciones de Servicio, nos presenta la consagración de Agustín Canapino en el Super TC2000. Principal por ahora, el 1 lo tiene Ursera, el 1 lo tiene Canapino. Canapino metió el 1, segundo Merlo, tercero Ursera, cuarto Chapur, quinto Berni, buscando la pole position. Imágenes de la tanda clasificatoria, porque recordemos que con tan solo ganar la clasificación el día sábado, Agustín Canapino se podía consagrar campeón. Y así lo hizo. El piloto de Arrecifes consiguió el máximo lauro en el Super TC 2000. Revivimos esos momentos. Sigue bajando su propio registro y en el 3 también. Dos décimas viene para meter un tiempazo el campeón de la categoría. Aplaude el equipo con todo cuando iba Rossi. No, Rossi, no. Rossi levantó. ¡Campeón!
Agustín Canapino se ha metido en la historia grande del automovilismo. Lo vas a volcar, Agustín. Sí, está muy... Bueno, bajó su tiempo Canapino, 31.330 en la última vuelta, bajó el tiempo que tenía anteriormente y posterga por 210 milésimas a Pernía. Y lo más importante que Rossi, que estaba a 3.7 décimas, quedó a más de medio segundo en el séptimo lugar. Rossi no pudo, ya está el festejo, respetuoso festejo del equipo Chevrolet. Canapino que tiene todo para ser ídolo. Están quienes lo valoran. El piloto de Arrecifes no le dio chances a Matías Rossi. Y repito, el mismo sábado ganó la clasificación y con ello se coronó campeón del Super TC 2000. Habló Agustín Canapino. Pernía, un rival de él. Justo también, con Pernía, ¿no? También no el Paco Arduzzo, quien también ha sido su rival en el campeonato. 9 temporadas pasaron de del último campeonato de Chevrolet. Aquel 2007 con Matías Rossi en Chevrolet Astra. Vuelve a festejar el Pro Racing, vuelve a festejar Chevrolet. Un nuevo campeonato en la categoría, el primero para Agustín Canapino. No lo puedo creer. La vida me enseña una vez más que, por más que te pongan piedras en el camino, por más que te toque hacer el camino más difícil, con sacrificio, con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con mucha pasión, todo se puede lograr y nada, soy agradecido a la vida que me permite esto. A mi viejo Pac, que seguro está mirando, te amo mucho, sos un crack. Increíble, aparte haciendo la pole, la verdad que gracias a Dios por estarme viviendo este momento. Pumas Alto nos trajo la información acerca de la consagración de Agustín Canapino en el Super TC 2000. Qué lindo sería completar un triángulo, ¿no? Arrecifes, campeón con Canapino en el Super TC 2000, Pergamino, Alfonso Domenech en la clase 2 y el próximo fin de semana, mucho no vamos a decir, pero se define el turismo carretera en La Plata. Ojalá así sea. Presentó Pumas Alto estaciones de servicio combustibles lubricantes en ruta 191, kilómetro 93.5 y en Buenos Aires 906. Nueva pausa. Vamos a otra consagración. Y bueno, podemos completar aquí, ¿por qué no? En el ámbito regional, pero la consagración de un saltense en la S4. Vamos con imágenes de archivo. Con nosotros vamos a ver si hablamos por teléfono, pero allí en Arrecifes estuvo Jorge Pablo Pico. Porque en ese circuito, en el Costanero, se corrió el último fin de semana la sexta y última fecha del Supermoto y el Super Quads. En S1 y S2, la final 1 la ganó Rabazzotti y Castelli. Recordemos que en esta oportunidad se corrió esta fecha con la particularidad de pilotos invitados. Benjamín Fanuse fue invitado en la S3, fue como piloto invitado, y él invitó al flamante campeón de la 125 Internacional del certamen argentino de motociclismo, hablamos de Eric Barrios, que lo ayudó para consagrarse campeón. Mientras vemos imágenes de los quads, ganaron Guasconi y Gutiérrez, seguidos por Grosso Vázquez y Braico López. La final 2 fue para López y Dino Di Palma, seguido por Grosso Vázquez y Guasconi Gutiérrez. En S1 y S2 ganaron Rabazzotti y Castelli, podio para Pichetti y Turrios y Matías Lorenzato junto a Mesa. Undécimo se ubicaron Tomasi y Maiale. En la final 2 ganó Pichetti con Iturrios, seguido por Lorenzato Mesa y Rabazzotti Castelli. En S3 Vivas Agüero, luego Villacrés Espache y Benjamín Fanuse como piloto invitado. La 2 fue para Vivas Agüero, seguido por Orsi Ferrari y Hernán Villacreses. Cuarto lugar repitió la dupla Pase-Fanuse. En S4, victoria de Duarte, seguido por Benjamín Fanuse con su invitado Eric Barrios. Luego Pérez de Liosa. En la final 2, triunfo de Benjamín Fanuse con Barrios, seguido por Duarte y Pérez de Liosa. Excelente año el de Benjamín Fanuse en Supermoto S4, estas motos 110, corrió con la moto de la hermana, Benjamín Fanuse, y se trajo un título
realmente espectacular para él y para toda su familia. Así que vaya las felicitaciones. Cuando vemos imágenes de archivo, y ahí está con Vivos Verdes, Benjamín Fanuse logrando esta gran victoria y este cetro para su historial y traerlo para Salto, ¿sí? ¿Por qué no? Para festejarlo, Benjamín Fanuse, días atrás campeón, porque sabemos que forma parte del equipo de Germán Cabarcos, campeón, decía, con Eric Barrios, subcampeón con Bortolotti, y en esta especialidad, en Supermoto, junto a Superquads, en Arrecifes, se coronó campeón de S4, es decir, las carreras con motos 110 centímetros cúbicos. Presentó esta información La Providencia, almacén que está en Mitre 780, las mejores carnes, variedad, calidad e higiene. Pausa en MotorPress, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapemanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. El próximo fin de semana se define el turismo carretera en La Plata. Hay enduro con duplas en Rojas. Las cupecitas corren el sábado 13, el Coronación en Vera Bebú. Y el karting del oeste, que no pudo correr, estará corriendo. Fasiscar Repuestos ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores en Tristán Lobos 359. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Además, Brunidos Enchavetados. Banco de pruebas de bombas de aceite en Moreno 927, teléfono 443174, presenta ahora las finales que nos restaban de la novena fecha del karting Norvac. Nos metemos en la segunda final de la categoría juvenil. Categoría juvenil que iba a correr su segunda final. Largaba muy bien Facundo Sánchez, el piloto de Soda PM y distribuidor de vinos Crota. Ahí está el Facu, el piloto de Salto, con el número 20, liderando la competencia. Pero rápidamente el pergaminense Valentino Trota
iba a superarlo en el frenaje de la curva del oeste. El 4, el 2 es Santiago Roldán, el piloto de la Violeta. Allí, en ese sector, Valentino Trotta superaba al piloto local. Y desde ahí iba a construir una contundente victoria el de Pergamino. Recta principal para ellos, Trotta, Sánchez, Roldán. Nos acompaña Forrajería Don Ramón en Charras 129. Intentaba por adentro Roldán sobre Facundo Sánchez, prevalecía el desalto. Más atrás veíamos a Gonzalo López, el piloto del Socorro. Zona de la Gotita, zona trabada, Trotta, Sánchez. López estaba tercero, había superado a Roldán. Leandro Caso con el número 5, que le faltaba tan solo un puntito para ser campeón, corría pensando en los números del campeonato. Seguía como escolta el de salto, se tiraba Gonzalo López, toque incluido, se iba a la tierra arada el piloto Soda PM. Después podía retornar la marcha y finalmente iba a quedar séptimo. La victoria fue para Trotta, seguido de Gonzalo López. Tercero, Santiago Roldán, el piloto de la Violeta. Cuarto, Leandro Caso, que se coronó campeón de la categoría juvenil, el piloto de Villa Ramallo, con la unión número 5. Quinto, el subcampeón, Agustín Raimundi, el piloto de Rojas. Sexto, Ponta Cuarto, que ganó la primera final. Séptimo, Sánchez. Y octavo, terminó el gileño Enzo Maidú. Ahí está el final de la competencia. Bandera de cuadros para Trotta y el campeonato para Leandro Caso, el piloto de Villa Ramallo, que iba a festejar este logro en lucha permanente con un Agustín Raimundi que tuvo un segundo semestre realmente muy importante. Bien, dejamos la categoría juvenil y nos vamos a ir a otra categoría que se definió en la primera final. Hablamos de la 150 Master, pero les cuento que Damián Zavala es distribuidor mayorista para Salto y Zona de Slim y W40 Bike. Comunicate a los teléfonos 430-701 15-44-47-75. Fanuce, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, cerraduras, alzacristales en Libertad 890. Vaya el saludo para Javier Fanuce y las felicitaciones por su tarea en el campeonato 2016 del karting, pero también por el campeonato conseguido por su hijo Benjamín en Supermoto. Vamos ahora con la presentación de Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610. De lo ocurrido con las imágenes de la 150 Master y la palabra de su campeón, el pergaminense Daniel Basílico. Daniel Basílico, qué satisfacción, ¿no? Porque en una categoría tan difícil, tan competitiva, te quedaste con el título cerrando un año brillante. Sí, la verdad que sí, muy contento por todo el trabajo del año y por todo lo que se hizo y por toda la gente que nos ayudó trabajando, así que muy contento. Sobre todo teniendo en cuenta lo que significa la regularidad en un año que tanto sirve, ¿no? Sí, tuvimos la suerte que no paramos ninguna carrera, no hicimos ninguna macana durante el año, el karting no paró nunca, y eso nos permitió llegar un poquito holgado a la última, pero bueno, definimos con ganando, que también es lindo. Ganar y sumar, a eso me refiero, la clave para ganar el campeonato. Sí, 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 lo principal para pelear un campeonato es no perder puntos. ¿Cómo ves el 2017 para vos? Estamos viendo a ver qué vamos, si seguimos la categoría o si vamos allá a la Inter. ¿Categoría también que te motiva? Sí, sí, la categoría máxima, la más grande, la más linda, la de más potencia, la más difícil. Así que, bueno, haremos el esfuerzo a ver si podemos sumarnos con ello. Un circuito que da gusto correr, ¿no? Hermoso, hermoso. La verdad que el Salto siempre se caracterizó por un piso muy lindo, así que, no sé, ahí andan con unos problemas, esperemos que lo puedan solucionar. Un amigo, el doctor Burgo, un saludo especial para él. Mi tío, el doctor Burgo, y nada, una alegría que haya podido estar acá con nosotros, compartiendo el fin de semana.
tan especial para nosotros y una persona muy especial para mí, así que muy contento que haya estado. Hay mucha gente para agradecerle. Un montón, no terminaríamos, así que nada, un saludo grande a todos y nos vemos en 2017. Felicitaciones. Muchas gracias. Daniel Basílico luchó con Mario Acosta el campeonato y lo consiguió en la primera final, corrida en la fecha coronación en el circuito de Salto. Precisamente ganó la final 1 Basílico, el piloto de buzo amarillo, seguido de Acosta, tercero Barrera, terminaba undécimo Fanuse. Después Acosta ganaba la segunda final, pero no le alcanzaba y en esa Javier Fanuse terminó quinto. Presentó Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610. Nueva pausa y ya volvemos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre esquina Arenales. El mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Forrajería Don Ramón tiene ofertas espectaculares como alimento Doctor Perrot por 3 kilos por 33 pesos, desodorante para pisos, 12,50 en charras, 129. En Concesionario del Sol, llegar a tu camión Ford 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Está en Avenida Virginia Yeme, entre Moreno y Saavedra, 1568-3800, el teléfono. El saludo a la gente de Mandrake Team, potenciación de motores de karting y motos. Próximamente novedades. Enigmático, Mandrake Team, en Tristán Lobos 56. Lavadero La Feria, lava con sistema de rampas, está... podés solicitar turno al 1546-3943. Gracias a la gentileza de Puma Salto, estaciones de servicio, nos metemos en una competencia más de las que nos quedaron de la fecha coronación en Salto. Vamos con la 150, señor.
Segunda final de la categoría con Matías Baldoni largando adelante, Rocío Liaro en el segundo puesto, el 2 del piloto Las Palmeras Bailables. Hablamos de Luciano Tomás. La presencia de los saltenses, Maximiliano Cardinale, Cristian Sibori, Luca Grasselli y Lorenzo Sosa. Ya se había definido días o fechas atrás con Luca Grasselli como campeón de la categoría. Sosa iba por el subcampeonato y Matías Baldoni, el de Pergamino, que lideraba la competencia con Rocío Liaro, que en la primera final habían tenido algunas discusiones con Maximiliano Cardinale. Lo cierto es que acá lideraba Baldoni en esta novena fecha del karting Norvac, hasta que un venteo se produce en el motor de Baldoni y lamentablemente para él, siendo puntero, queda al margen de la competencia. Hereda la punta de la carrera Rocío Liaro con Luciano Tomás, bien cerquita ahí, detrás. Grasselli estaba tercero, Sosa cuarto. Recta principal, acompañados por Javi Autos, que ofrece autos usados como nuevos en Avenida Italia 99. Oliaro transitaba como puntera de la competencia hasta que un mal cálculo de Luciano Tomás hace que su car se monte en el de Rocío Oliaro, perjudicándola, lo cual después trajo algunas situaciones no deseadas. Y la punta de la carrera pasó a tener un nuevo líder. Luca Grasselli se iba a quedar con la victoria, sellando su supremacía en estas 150 senior, la cual podría ser la última competencia porque tiene en venta su car y estará pasando a la categoría Procar. Mismo camino que estaría pasando Lorenzo Sosa, aparentemente, por los que nos contaron. Bien, Grasselli, Terré segundo, Sosa tercero, Sibori, un ascendente Cristian Sibori, que terminó décimo en el campeonato. Buen trabajo de Maximiliano Cardinale, sexto Puntín, séptimo Laulin, octavo Rossi, Oliaro quedó novena y décimo Luciani. Fue la última competencia del campeonato 2016, pero recordemos que el 8 de diciembre hay cena en Pergamino, en el complejo La Doli. Allí termina de alguna manera con la entrega de premios el año del karting Norvac, el importante año, porque recordemos que se recuperó y notablemente. Y el día 16, viernes 16 de diciembre, en el circuito Oscar Boch, en el circuito Club Colonia Rincón, trazado Oscar Bochaviola, se inicia el campeonato nocturno, viernes 16 de diciembre, después tiene dos fechas en enero. Gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, el Moreno 809, teléfono 1551-6762, vamos brevemente a lo que tenemos que hablar de la Máster Internacional. La Máster Internacional que tuvo a Iván Sartori, piloto que corría en TC Zonal, en el mismo 4000 argentino, el rojense, ganando la primera carrera, seguido por Eterovich, el piloto de Venado Tuerto, y por Mario Bernasconi, piloto de Winca Renancó. Cuarto terminó Di Princio y quinto Ortiz. Un Ortiz que iba por el campeonato y lo consiguió, el de Pergamino, se quedó con la corona de la Máster Internacional. Una categoría que inició el año con 4 karting y si bien en esta oportunidad hubo 10, orilló los 15 pilotos como promedio. Ganó la segunda final, la que estamos viendo, de manera insólita, porque Ortiz, que venía ganando la carrera, entiende que había terminado, levantaron los tres de adelante, ¿sí? Los tres de adelante levantaron, Ortiz, Di Princio y Alesso, y
Oro, que estuvo muy atento, se quedó con la victoria. Venía cuarto, Diego Oro pasó a ser primero por la dormida de los tres que venían adelante y logró su segunda victoria en el historial. Diego Oro, seguido de Mario Bernasconi, de Sartori, Ortiz, Di Princio, Alesso, Marcolini, Michelangelo, no clasificando, Terovic y Omar Lacana, el piloto de Carpas 3H. IM Lubricentro incorporó ahora a Gomería. Saludamos a la gente de IM Lubricentro. Javi Autos te ofrece, por ejemplo, una Chevrolet S10 2010 4x4. Un Peugeot 206 2008. Una Fiat Strada cabina simple 2011. Andá a Javi Autos en Italia 99. Distribuidora de neumáticos tiene para vos llantas por pedidos, amortiguadores CLAT, enganches multimarcas en Moreno 563. Nueva pausa en MotorPress y ya volvemos. Víctor Floco nos está navegando en el día de hoy. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okibloat de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Electrogama, electricidad, iluminación, venta de materiales y mantenimiento eléctrico. Está en Avenida España 731. Rectificación Díaz, cigüeñales, magnaflur, repuestos, mecanizado de bloc de motor para motores diésel y nafteros en Moreno 927, teléfono 443-174. Nos lleva ahora la presentación de lo que ocurrió en Concepción del Uruguay con el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Tremendo temporal azotó especialmente el día sábado a la categoría en la zona oeste de Concepción del Uruguay, lugar donde se haya ubicado el autódromo. Si bien se preveía mal tiempo, nadie imaginaba una cola de tornado que iba a afectar la actividad.
Lamentablemente volaron carpas, plásticos, neumáticos, hasta algunos autos de la Fórmula Metropolitana anduvieron a los tumbos por el tremendo viento que azotó. Fíjense, esto era las 3:30 de la tarde. Terrible, terrible. Hubo lesionados. Fíjense cómo volaba. Se volaba todo. Las carpas, algunos lesionados. Hubo gente golpeada, tuvieron que ser asistidos. Mientras habían salido a pista recién los autos de la primera serie del TC Mouras. Recién había terminado la clasificación del TC Pista Mouras con lluvia, lo cual perjudicó la performance de Lautaro Lanzi, que no pudo registrar un tiempo. Pero esto era lo que ocurría, ¿no? Terrible. Realmente, a tal punto, en ese momento no se sabía si la actividad al otro día iba a continuar. Bueno, después se pudo llevar adelante. Lanzi en el TC Pista Mouras quedó 22º, prácticamente sin tiempos. Y esto es lo que sucedía en la calle de boxes, tratando de sostener las carpas, las estructuras. El auto de Lanzi, el auto de Juan Pablo Giannini, el equipo, también se vio perjudicado. Ya vamos a ver algunas imágenes. Bueno, se corrió el día domingo la final. Hubo un despiste, se despistó Cassia, lo esquivó Lautaro Lanzi, pero el que venía detrás prácticamente le borró la cola del Ford Falcon y ahí quedaron las aspiraciones del saltense. Ganó Leonardo Nowak esa carrera y con ello consiguió la clasificación para la Copa Coronación Río Uruguay Seguros, que se va a correr en La Plata en la última fecha del calendario. Estas carpas, bueno, el auto de trompa blanca con rojo que se ve ahí es el auto del equipo de Juan Pablo Giannini. Fíjense, quedó también caído en ese sector. Bueno, personas asistidas ahí en el lugar. Una pena realmente lo ocurrido en Concepción del Uruguay. Ganó, como decíamos, Leo Nowak, completó Mario Valle y Juan Escoltore. En la final del Mouras, espectacular victoria de Elio Craparo. Bien, lavadero de la feria, lavan tractores, fumigadores, juego de lona, cosechadoras, camiones, jaulas. No pases por ahí porque te lavan a vos también. Ruta 31 entre Ferias y Amecas. Bien, vamos ahora rápidamente con gentileza de Ferretería Pino Hermanos en Mitre 610, que ofrece portones levadizos fijos y corredizos, asegurando calidad y precio a una nueva competencia de las que nos restaban, del karting Norbert. Dale, vamos con la Mini Junior. Esta es la Final 1. ¿Por qué la Final 1? Porque en un parque disminuido realmente, una pena, habrá que trabajar y mucho, porque esto es uno de los sinsabores que tuvo el karting Norbert, la poca cantidad de chicos en la categoría más pequeña, la Mini Junior, con un Agustín Secreto, el piloto de la unidad número 2, que salió a buscar el campeonato en esta competencia, seguido de Gianluca Velassi, el piloto de Recifes, que le peleaba el cetro, y detrás de ello, el pequeño, de 6 años, Ramiro Roldán. Digo que habrá que hacer algo porque así no le gusta correr a nadie. Lamentablemente participaron otros chicos en otras competencias, como Leo Zavaglio, Thiago Parisi, entre otros, pero lamentablemente no ha sido positivo el año para la categoría Mini Junior, para la categoría más pequeña, la que les permite después, por ejemplo, seguir en la categoría juvenil. Al respecto me dijeron que estaban trabajando, que posiblemente sea un motor igual para todos. Bueno, en los próximos días, seguramente en la cena coronación en Pergamino, el día 8 de diciembre, tendremos alguna novedad, porque muy pronto, el 16 de diciembre, se inicia la actividad nocturna en nuestra ciudad.
El Mini Junior, Agustín Secreto, se coronó campeón. Ganaba Gianluca Velassi, pero no le alcanzaba una competencia que entregaba el 50% de los puntos que tiene por reglamento por haber tan solo 3 máquinas. Secreto, Velassi y Ramiro Roldán. Presentado por Ferretería Pino Hermanos. Saludamos también a Alza Cristales Salto. Atendé ahí tu aire acondicionado, el de tu auto, claro está. Cierres centralizados, alarmas, tableros, en Doctor Massa 49. Veíamos el festejo del chico de Villa Ramallo, Agustín Secreto. Super ofertas de Ferretería El Bicho. Calzado Ombú, 1.550 pesos. Manguera de media pulgada por 15 metros, 95 pesos. ¿Dónde? En Ferretería El Bicho. Nueva pausa, la última. Víctor Floco nos está navegando. Adrián Belucia está en la zona de boxes. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Bien, un poco perdido en cuanto a pausas, nos falta una más. Pero bueno, ahora tenemos notas. Mientras tanto te cuento que Las Palmeras Bailable ofrece para el día domingo espectacular show en Las Palmeras Eventos, en Defensa y Belgrano. Estarán la banda de Marito y el espectacular show de Brian Lancelota, ¿sí? Bueno, los viernes y sábados habitualmente como siempre. Super oferta de Electrogama en Mitre, perdón, en España 731, lámpara LED 9 watts, 49,90. ¿Dónde? En Electrogama. Vamos, gracias a la gentileza de Ghost Rider, donde tienen todo para vos y para tu moto, allí en Belgrano y Profesor Montes. Vamos a la nota que conseguimos junto al dirigente, al encargado del karting Norvac, a su promotor, Luis Latancio. Bueno, Luis Latancio, balance positivo para terminar el año, ¿no? Sí, muy positivo. Ha sido un año excelente para la categoría. Terminado todo en paz y tranquilo. Todos los campeones
consagrado. Bueno, ahora esperando la cena el día 8 y el comienzo nocturno el día 16. Cuando uno comenzó el año, quizás no se imaginaba terminarlo de esta manera, ¿no? No, sí, la expectativa era mucha. El año que pasado ya habíamos más o menos visto cómo venía el panorama. Cuando se hacen las cosas seriamente, la gente te va respondiendo y bueno, llegamos a un campeonato con un promedio de 90 karting por carrera, un poquito menos en esta última fecha, como sucede siempre, pero realmente muy satisfactorio y los pilotos conformes con lo sucedido durante el año. Dentro de los hechos positivos que arrojó el karting es la recuperación de pilotos, porque había algunos que hace 3 años que no corrían. Sí, arrimarse nuevos pilotos y gente que por ahí había dejado de correr por un tema de peso y todo lo demás. La creación de la supercategoría Supermaster fue un gran acierto que le da la oportunidad a la gente de volver a ser competitivo a pesar de los kilos que pueda tener encima. Ya se comienza a hablar del año que viene, no se puede ocultar, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas? Mira, las expectativas son muchas, hay gente de otro que ha estado en otros lugares que quiere venir a correr acá. Está pendiente Carmen de Areco, que teóricamente tiene la partida asignada del presupuesto para hacerlo el año que viene. Pergamino, que nuestro club recuperó el predio y suponemos que fin de febrero, primeros días de marzo, va a estar el circuito en condiciones. Y bueno, ojalá que este hermoso predio pueda seguir utilizándose por un tiempo más con el apoyo de la comunidad de Salto. Por lo pronto, en lo inmediato se viene el nocturno. En lo inmediato es la fiesta el 8 y nocturno 16 de diciembre, 13 y 27 de enero. Y después sí descanso hasta mediados de marzo como mínimo. Fechas que no van a ser puntuables las del nocturno, ¿no? No, son puntuales para su mini torneo, pero no son puntuales para el campeonato oficial del año 2017 y se va a poder correr con la licencia 2016. El campeonato que viene, ¿ya se habla de cuántas fechas pueden ser? 9 como este año, como una exageración, podemos llegar a 10, pero no más que eso. Seguramente sean 9 fechas. La oportunidad que te da Canal 6 para agradecer a mucha gente que te ha acompañado durante todo este año. Por supuesto, en primer lugar, al grupo del Club Norvac, a la gente del Club Colonia El Rincón, que nos dio la posibilidad de poder hacer este campeonato, que de otra manera no lo hubiéramos logrado. A todos los oficiales deportivos, al periodismo que nos acompaña siempre y a todos los pilotos que con su fidelidad y su paciencia nos acompañan carrera a carrera. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos verlos como siempre en las próximas carreras. Luis Latancio, el promotor del karting Norvac. Recordemos que en el 2014, en el 2015, recién en las últimas dos fechas creció un poco el número de pilotos a 70, pero tuvimos muchas competencias con 40, 35 pilotos, 50. Bueno, ha mejorado y mucho. Ahora viene lo más difícil, que es cuidarla, ¿sí? Hay que cuidarla, terminó con un promedio de 85, 90 kartings. Faltarían 10 karting más. Hay que mejorar la Mini Junior, como dijimos, y bueno, y después conservar lo bueno que está teniendo la categoría. Nos vamos a una nueva pausa, ahora sí, pensando en lo que viene para el fin de semana. Turismo carretera, la definición en La Plata. El karting del oeste no pudo correr por la lluvia en Chivilcoy el último fin de semana. Corre 3 y 4. 3 y 4 corre Paco, se define. Atención, va por el campeonato Mauro Colabelardino. Hubo un robo de identidad de Facebook y decían que no se corrían Zárate y se corrían Arrecife. Es todo mentira eso. Se corre 3 y 4 de diciembre en Zárate. Allí se define el karting Paco. Las cupecitas cierran el año en Verabebú, ¿sí? Y bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a todo esto. Pausa, la última y ya volvemos. Ahora sí. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110.
y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Haas Viajes, traslado a Capital Federal en combis ejecutivas y remises. Comisiones, trámite general en San Martín 15, teléfono 424-635. Bien, nos vamos a ir a una nota que consiguió Adrián Belusia con los hacedores del karting. ¿Por qué? Porque de 9 fechas dobles que tuvo la categoría, 8 se corrieron en Salto. Ojo, modificaron 3 veces el circuito, no se corrió siempre el mismo circuito. Un sentido, el otro, después se terminó siendo un nuevo trazado. Bueno, vamos con la gente del Rincón que tanto ha trabajado y que, bueno, más allá de las dificultades y que aparentemente se estaría perdiendo ese predio, es decir, no habría más circuito. Bueno, esto nos dijeron al finalizar la última fecha. Hola. Matías Morichetti, bueno, se va terminando una temporada con las dificultades económicas que presentó el año políticamente hablando, pero bueno, tratando de hacer un esfuerzo para seguir adelante, ¿no? Sí, buenas tardes. Para nosotros, dentro de todo, fue un año bueno, manteniendo siempre la cantidad de karting y a su vez en algunas carreras creciendo, incrementándose pilotos. Y para el club fue un año duro y largo, se nos hizo, a pesar de que el campeonato fue cortito, porque tuvimos que hacer todas las carreras nosotros para el campeonato por la falta de circuito y bueno, hubo que trabajar bastante para poder presentar el circuito siempre en condiciones para que salgan buenos espectáculos. Bocha, un año motivante desde el momento que se mantuvo la cantidad de karting, que se mantuvo la motivación permanente para la categoría, ¿no? Bueno, esto fue de la mitad de año para adelante, empezó a repuntar, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el club, porque el club hizo también un esfuerzo muy grande para que la categoría pueda crecer. Y bueno, acá estamos siguiendo ir para adelante, así que no vamos a aflojar. Estamos en un momento bastante difícil en todo. En el club, en el terreno que no sabemos la incógnita que es lo que va a pasar,
entonces estamos ahí medio en el aire. Pero mientras tanto vamos luchando para que vaya para arriba. Desde la cantina se hizo un esfuerzo bárbaro, porque ¿cuánto colabora para el club todo el esfuerzo que hicieron ustedes? Sí, la verdad que sí, es un aporte más para el club. El equipo que tenemos, las chicas buenísimas, todos logramos un gran equipo. Así que bueno, a darle para adelante, a ver qué es lo que seguimos haciendo. Por las inclemencias del tiempo, a lo largo de todo el año hubo que trabajar mucho en el circuito. Sí, dentro de todo no fue tanto. El tiempo llovió y pasó de todo, pero gracias a Dios ahora tenemos un buen piso, se aguanta todo lo que venga. Así que trabajamos normal, todo normal. Así que esperemos que la gente nos siga apoyando como hasta ahora, porque todo lo que ha hecho el club, nadie dejó de apoyarnos, siempre se portaban de lo mejor el pueblo, los pilotos, el grupo chiquito que tenemos nosotros, que han trabajado incansable. Agradecerles a todos, porque esto, gracias a todos, puede seguir funcionando, si no, sería imposible. ¿Cuál sería tu gran sueño, hablando del Rincón, para el año 2017? No, mi gran sueño es seguir estando acá, imposible hacer otro. Otro como esto, nunca más. Hoy hacer una pista de esta sale más de 1.000.000 de pesos. ¿De dónde vamos a sacar 1.000.000 de pesos? Imposible. Más todo el trabajo que lleva. Vuelvo al tema de la cantina y del esfuerzo que se hizo durante todo el año y del sacrificio que hicieron las mujeres y todo el grupo que tienen. Bueno, se termina una temporada de la mejor manera y también el sueño de ustedes es continuar el año que viene. Y sí, para todos, para nosotros sería una gran tristeza que el año que viene tengamos que dejar el predio. Y bueno, ya que me preguntás por las chicas, agradecerles porque el trabajo que hacen es mucho, a la hora que las llamás siempre están dispuestas. Así que también a todo el grupo que trabaja en la cantina, en la pista, en todo, muy agradecidos a todos. Las cámaras a disposición para que agradezcan a quien ustedes crean necesario. Bueno, reitero que vuelvo a agradecer a todo el grupo, a todos los pilotos, a la comisión de pilotos que se formó, gracias a ellos han vuelto a volver los pilotos a correr, a toda la gente que colabora en este club, porque acá somos chiquitos, pero también hay gente de afuera que nos da la mano, uno que nos presta la batería, que nos da esto, que nos da lo otro. Y es un montón de gente, el pueblo entero nos ayuda, porque hacemos una apoyada y nadie te dice que no. Vamos y vendemos la tarjetita y todos dicen, ¿para cuánto es? ¿Cuánto sale? Jamás nadie nos dijo no. Así que agradecidos a todos, a ustedes, por estar siempre con nosotros, a Pantera, a toda la gente que está continuamente dándole bolilla a esto. Y veremos qué pasa el 2017, otra historia. Sí, lo mismo, agradecerle a toda la gente que siempre nos apoya, al pequeño grupo que siempre estamos, y bueno, y a todos los pilotos y a la familia que viene a pasar un fin de semana acá agradable con todos nosotros. Bueno, agradecerle, ser reiterativo, a toda la comunidad de Salto, a los comercios que a veces cuando vamos a pedir también una colaboración responden afirmativamente, y bueno, desearle a todos que tengan todo un fin de año muy bueno y que arranquen un 2017 mejor. Bien, tenés que hablar con Expreso Mayo, comunicate con el 430-848. Nosotros también agradecemos enormemente las atenciones de siempre de la gente Club Colonia El Rincón. Don Ramón ofrece jabón Ariel por 3 litros, 48 pesos. Polenta para perros. Víctor, vos andabas buscando polenta para perros por 3 kilos, 21 pesos. ¿Dónde? En Don Ramón. Bien, llegamos al final, ¿sí? Llegamos al final en este averiado Motorpress. Dios mediante, nosotros en 7 días volveremos a encontrarnos con mucha más información. Y no te olvides, Mauro Colabrardino va por el campeonato con Mandrake Team, así con todos los muchachos, Maximiliano Burgos, Gianni Di Mantova y Guillermo Ortelli en la definición del turismo carretera. Karting del Oeste en Chivilcoy, Paco en Zárate y Enduro por duplas en Rojas. Las Cupecitas en Vera Bebú. Que la pase bien. Hasta pronto.